Good evening. Hi. Good evening. Good evening. Hi. 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 Okay. Hi. How are you? Very, Very good. good. Very good. Thanks for your responsibility because it's eight o'clock. En only, only you are connected. Solo ustedes dos están conectados son las ocho en punto, pero vamos a iniciar así. Thanks for your responsibility. Gracias por su responsabilidad. Ok. How was your day, Luis? How was your day? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo estuvo su día? Mm, bien. Eh, fine. 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 Ok. Mm. Are you okay? Está bien, está usted yeah. bien. Yes. Sí. Okay. Eh, what about Abigail? How was your day? Very good. Very good. Very yes. Very happy. Excellent. Because almost, almost we are in vacation. <laughs> okay. ¿Cuándo van a descansar ustedes? ¿Cuándo tienen vacaciones? La próxima semana en sus trabajos. Uh, el sábado ya salgo. Bueno, solo mañana voy a ir. Oh, y descansa toda la semana. Sí, iniciamos hasta lunes nuevamente. Oh, excelente. Now, what are your plans for vacations? Can you tell me? what yes. are the, what are your plans for vacations i go to the beach go to the beach what is yes. uh i don't know no sé. <laughs> okay so yeah i'm going to go to the beach yes. yeah and maybe um listen to music yes going and to listen to music. Sleep late, yes, sleep late. Levantarse tarde, verdad que es chéverísimo levantarse tarde. Okay, what else? What other plans do you have for next vacation? Spend the time with your family. Pasar tiempo con su familia. Maybe go to the park, do exercises, study English. <laughs> Maybe <No>. English. <laughs> para que no se les olvide, ¿verdad? What else, Luis? What are your plans for vacations? Eh, este ir go go, go. bed go to what go, go to bed beach yeah. a la playa ajá uh -huh. go to the beach go to the beach go to the beach What else? Mm. but go mm. to the beach alone or with your family, um, family. with your family excellent eh uh, mm -hmm. maybe go to the park no Uh, ir, al ir al parque ir al parque yeah okay maybe go to play soccer jugar yeah. yeah. football yes yeah ah, okay now what about jonathan how are you jonathan I'm okay okay what are your plans for next vacations mm. i spend my time with my family uh yeah go to the beach go uh, to the beach maybe <laughs> okay uh, i i don't know uh visit uh archaeological uh, places so ah, vice. places in the in the in our country place right okay excellent what about mary how was your what are your plans for vacations, Mary? I sleep a long time. <laughs> what? Repeat, please. Sleep whole time. Sleep whole, whole time. time. <laughs> oh. <Yeah. laughs> nice. Yeah. You need to take a rest. Yeah. Necesita, yes, yeah. descanso, ¿verdad? Tomar un descanso. I need it. <laughs> <laughs> Okay, excellent. Now, did you remember about last topic? What do you remember? ¿Qué recuerdan de, del tema de ayer? ¿Qué vimos ayer? Can you tell me, please? ¿Qué vimos ayer? ¿El tema de ayer, do you remember? Uh, About weather and seasons, right? Weather and seasons. What is the meaning of weather? weather tiempos tiempos de cómo está si está caluroso, si está lluvioso, si está eh, con aire, si tiene mucho calor, si está nevando In other countries in various seasons what is the meaning of seasons estaciones estaciones what is your favorite season of the year Okay, can you tell me? What season do you prefer? Good. What season do you prefer? ¿Qué estación prefiere? Winter, summer, fall. And what else? Yes. Did you oh, well. Snowing. Snowing. But Pero here in más this, uh -huh, yes, there is no snow in here in, the, in this country. Okay. Cloudy. When the weather is cloudy, cuando está nublado. When it's windy, cuando hay un poquito de viento, cuando encumbran piscuchas, ¿verdad? Yes. 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 It's in windy. Windy cuando está un poquito de aire. En, ¿A quién le gusta el invierno? El winter. Me. You. Yeah. Uh, yeah. Ok. When it's raining, it's winter, right? Yeah. Ok, excellent. Now, what is the meaning of cool? Fresco, cuando está fresco. And what is the meaning of cold? Cuando está frío, que está demasiado helado. Ok, now. Weather and seasons around the world. Yesterday we saw this class. Yeah? What are the seasons in our country? Summer, winter, and fall. Which seasons do you prefer? Fall, sunny, cold, and windy. You, you told me this information yesterday. What is your favorite season? What's the weather like today? Very hot and during the day sometimes is cloudy. Okay, yesterday we saw this class. Now we continue with this important topic. There is present continuous statement and conjunctions. ¿Cuáles son las conjunctions que vimos ayer? ¿Qué dijimos que eran conjunctions? Como las conexiones. Conecto. Las que conectan oraciones. ¿Cuáles conectores vimos ayer? Vimos el EN ah, y el BAT. No. What is the meaning of EN? Y. ¿Y ¿What is the meaning of bat? Pero. Pero, pero. pero. Esas dos conjunctions vimos ayer que son para, utilizamos para unir oraciones. Hay otras que las vamos a ver en, en, otra, en otras clases. No, pero ahorita solamente estas dos. Eh, vimos también el presente continuo. Las oraciones del presente continuo. ¿Qué es un presente continuo? Es cuando hay una acción en el momento. Palabras en el momento. Eh, for example, if I play, si yo digo play, play significa jugar. Entonces, si digo, él está jugando. Si play significa jugar, a ese play le voy a agregar ING, que es el ING, ya lo vamos a ver. Entonces ahí diría jugando, he's playing, él está jugando, porque es la acción en el momento, la acción, lo que él está haciendo en el momento. Y si hay alguien leyendo un libro, leer significa read. Y si yo digo, él está leyendo, he's reading. His reading, porque le agregamos el ING, el ING, que significa convertirlo a una acción en el momento. Eh, ahora vamos a ver esta clase, ¿ya? In this class, you will learn about the, the positions and present continuous statement. And ask questions and answers in the, in the best way. Now, like here, this example. Here we have this example Vaya, aquí tenemos, mire estos. Esta misma figurita les puse ayer. Pero acá tenemos, aquí, miren, dice wearing. El verbo aquí arriba, aquí dice she's wearing shoes. Ella está usando zapatos. Si yo digo ella usa zapatos, aquí no va a llevar el, el ing, sino que solo diría she's, she wears shoes. Ella viste zapatos o ella usa zapatos. Pero aquí digo, está usando zapatos. Entonces, wearing, aquí le agregamos el ING. Miren, ING. Solo el verbo ponerse o vestirse es wear. W-A-R. Pero ya a la acción en el momento le agregamos el ING. Y dice usando, porque en el momento ya está usando zapatos. Dice, she's wearing shoes. She's wearing shoes. Ella está. Usando zapatos. Luego dice, she's not. Ella no, ¿verdad? Cuando es una respuesta negativa. O she isn't. Dijimos que este, el she's not, esa este es una contracción. Y aquí le, le quitamos la i, le ponemos la apóstrofe. Y también podemos usarlo de esta forma. Le quitamos la o a not. She isn't. She's not and she isn't. Las dos son correctas. Las dos se pueden usar para hacer una negación. Aquí dice: She, she, isn't, she isn't wearing boots. Ella no está usando botas. She isn't wearing boots. Boots. Aquí dice: It's snowing. La, el verbo nevar es solamente snow. S N O W pero como es una acción en el momento, vemos que está nevando. Ponemos, le agregamos el ING al verbo. Snowing. El presente continuo de agregar el ING al verbo. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, in this picture, in number one. It's raining. Aquí está nevando. No está lloviendo, ¿verdad que sí? Yeah. Está lloviendo. Entonces aquí es una acción. It's, it's raining. Está lloviendo. Está lloviendo. Number two. It's sí. snowing. Está nevando. ¿Ya? ¿Yeah? It's snowing. Está nevando. ¿Qué están haciendo ellos? Andan patinando, ¿verdad que sí? Yeah. Solo, ok, solo, solo patinar significa skate. Eh, skate. Pero aquí, como andan patinando, están en la acción en el momento, ponemos skating, le agregamos el ing. They are skating. In this case, she is... O oh, it's raining, está lloviendo, ¿ya? Yeah? And then, it's snowing, está nevando. They are skating, they are skating. Ellos están patinando. They are skating, ellos están patinando. And he's walking, él está caminando. Miren, anda caminando, walking. He's walking, él está caminando. This is an example. But he, here we have another. Here we have another, another example. Hoy vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer varios ejercicios para que les quede bien claro. Ok. Entonces, acá, la fórmula es el subject, miren, el sujeto, que en este caso es I'm, o she's, o we, o they, o it's, el sujeto. El verbo to be, que es este, miren, el am, are, o el is. El verbo to be. Luego el verbo. El verbo en este caso es where. Where. Y con ING se convierte en wearing. Aquí le voy a poner el ejemplo. This is the formula. Subject. You. Aquí vamos a poner. She. She es el sujeto. She. Is. Y vamos a ver el verbo, she is, o oh, she is, contractado, ¿verdad? Cualquiera de los dos. She is, si solo digo wear, wear significa vestir, pero como va el verbo, que es wear, y lleva el ing, se convierte en wearing, miren. She is wearing a blouse, for example. O aquí vamos a poner esa. She wearing shoes. Ya Vamos a hacer otro. Vaya, miren. She's wearing shoes. Ella está usando zapatos. Ya. Ella está usando zapatos. Vamos a hacer otro ejemplo. Can you tell me one sentence? Por ejemplo, él. Sí. Tell me. He. He, he ya. Yeah. He what? Is he is. el verbo podríamos poner uh -huh. eh, siempre con el ing, por ejemplo, sería cooking, verdad? Cooking, yes. El verbo cocinar es cook cook. Pero como le agregamos el ING para convertirlo en una acción para decir que él está cocinando. ¿Ya? Sería cooking. A he is cooking dinner. Okay. él está cocinando la cena. Can you tell me another example, please? Another volunteer. We are listening to English class. They are o oh, we are. Oh we are. Okay. We are el verbo escuchar. Es listen, listen, escuchar. Pero como le ganamos el ING, listening, escuchando. Listening, English class. Así me dijo, ¿verdad, Mary? Yes. Ok. We are listening English class. Nosotros estamos escuchando la clase de inglés, de English class. ¿Ya? ¿Yeah? Can you tell me another, another example? Last example, el último ejemplo. Sí. Using, using I. I what? I am. I am reading a book. I am reading a book. Supóngase que ella está escuchando, que yo estoy leyendo un libro. Read significa leer. Y al agregarle el ING es leyendo. Recuerden que la acción en el momento es ando, endo, yendo. Eso, ¿verdad? La acción en el momento. Reading a book. Reading a book. Vaya, mire. I am reading a book. Supongan que estoy leyendo un libro. Yo estoy leyendo un libro. ¿Ya? Everything is okay? Yes. ¿Está claro? Sí. Yeah. Yes. Now, continue. Vaya, here we have these examples. Aquí tenemos ya los ejemplos. Esa es la estructura que vamos a llevar. Now, Ok, aquí ya hicimos ese. Ahora vamos con este otro tema. Y luego vamos a ver unos ejercicios. Ok. Present continuous. Yes no questions. Siempre el presente continuo. El presente continuo siempre es cuando le agregamos el ing, que es la acción en el momento. Cuando usted vea que diga continuo es porque es el verbo con la acción en el momento. Yes, no question, ¿cuáles son? Son las respuestas cortas de sí o no o preguntas preguntas cortas también yes no questions yes now here we have both examples here we have the formula the formula is verb to be plus subject plus verb plus ing Plus complement. This is the formula. For example, vaya, siempre que hacemos una pregunta, siempre va a ir primero el verbo to be. Esta parte ya la habíamos visto, pero esto es como un refuerzo también. Siempre va a ir el verbo to be. Look this example. Are you wearing a suit? Are you wearing a suit? What is the meaning of the, this question? Can you tell me, please? What is the meaning of this question? ¿Tú estás usando un traje? Dice, ¿está usted usando un traje? ¿O estás tú usando un traje? Aquí ve, cero estar, ¿verdad? ¿Estás tú o está usted usando un traje? ¿Cuál es la respuesta corta afirmativa? Yes, I am. Yes, I am. Sí estoy. ¿Cuál es la respuesta corta negativa? No. I'm not. Siempre que le ponga yes o no, va a llevar una comita. Y luego ve el complemento, como está acá, miren, yes, I am, no, I am not. Yes, I am, sí estoy vistiendo, sí estoy usando, no, no estoy usando, no, I am not. ¿Ya? Esta es la yes, no questions, las respuestas cortas, de positiva y negativa. Number two, is she wearing boots? Is she wearing boots? What is the meaning of this question? Can you tell me please? Is she wearing boots? What is ¿Está the usando botas? Está ella usando botas. ¿What is the affirmative? Yes, no question. Yes, she is. Sí está usando. ¿Cuál es el negativo? No, she's, no, not, she's not. O no she isn't. Uh, uh, ¿Recuerdan que vimos esto, verdad? Acabamos de verlo ahorita de nuevo. Yeah. Cualquiera de las dos es correcto. Las dos son negativas. She, she is not or she isn't. Number three. Are they wearing glasses? Are they wearing glasses? Please repeat after me. Are they wearing glasses? Are they wearing glasses? Are they wearing glasses? Are they wearing glasses? Yes, they are. Yes, they, yes. Are. Yes, they, they are. are. It's positive negative. No, they are not. No, they are not. No, they aren't. No, no they, are, they aren't. aren't. Again, no, they are not. No, they, no, they are, are not. not. No, they aren't. No, they, no, they aren't. aren't. Uh -huh. Cualquiera de los dos, vaya. ¿Cuál es? Aquí miren, el verbo to be de este primero es... Is, por yeah. ejemplo, is, es el verbo to be, luego el subject que es she, mm -hmm. is she Where? wearing wearing boots, is she wearing boots, vaya acá está, mire, y la question mark, la interrogación se llama question mark. In English, question mark. Dice, porque si no está en la interrogación, no es una pregunta, ¿verdad? Is she wearing boots? ¿Está ella usando botas? Esa es la fórmula. Can you tell me another example, please? Cualquier ejemplo, please. I need your help. Another example? Examples. Is usemos he otro verbo. Ya no usemos el wearing, usemos otro verbo. Por ejemplo, comer. What? Sorry, Abigail, tell me. Is he listening to music? Is he listening? to music Excellent. Está él escuchando música? Another example, please. Using Using they or using an R, Yeah. Can you tell Are they Are they playing video games? Are they Playing. Solo play es el verbo jugar mm -hmm. o tocar. En playing es jugando. Video games. Another examples. Is he playing soccer? Is he Playing soccer. Uh, soccer. Is he playing soccer? Another one. Another example. El último ejemplo vamos a hacer. Another. Uno con, con que diga estoy yo. Diga así, estoy yo. Amay, ¿cómo sería la pregunta? Amay what? ¿Cómo sería la pregunta si digo? Si digo estoy yo. Así, miren. I Yes, sería I am. I'm o oh, I am, ¿verdad? Ok. okay. Como sería I am, no, sería amai. Porque primero el verbo to be va al inicio. Uh -huh. Y el to be es am. Am okay. as in is. Amai. Amai. Teach es enseñar. Y si le agrego ing, es teaching, enseñando English. Uy. Am I teaching English? Estoy yo enseñando inglés. Am I teaching English? Estoy yo enseñando inglés. ¿Puedes you otro ejemplo? ¿Another? Example? another? El ¿Are you? Lo podemos usar también. Yes. ¿Cómo? ¿Are you what? ¿Are you? ¿Verbo hacer? Hacer es do. ¿Are you what? ¿Are you? Are... Ajá, are you uh -huh. haciendo ejercicio? Ah, es doing. O comiendo. Okay. ¿Are you haciendo ejercicio? Vamos a hacer primero. ¿Are you doing? Do significa hacer. ¿Doing, haciendo? ¿Are you doing exercises? <laughs> ¿Está usted haciendo ejercicios? Ok. ¿Cuál, ¿Cuál otro verbo me dijo? Comiendo, ¿Verdad? Oh, are you yes. eat, mm -hmm. eating? Oh. Are you qué está comiendo? Pizza. es oh. el verbo comer. Eat. eat. With I and is eating. Are you eating pizza? ¿Está usted comiendo pizza? ¿Ya? Yeah? ¿Es yeah. okay? Yes. Yes. Do you have any question? No for the moment. Con, con un amigo puedo usar es. Are you? Yes. Al... Yes. Recuerde que el, con el you siempre va a el are. Con el I siempre va el am. I am. Con el you siempre va a ir el are igual que con el we. Con el we siempre va a ir el are we are nosotros somos o estamos they are ellos son ellos están y con el you you are tú eres ustedes usted está o ustedes están porque el you es para singular y plural ya yeah. ahí lo pueden usar Ok, vamos con another exercises Okay, here we have some questions and then the instructions are ask and answers these questions about the pictures. Ask and answer. Ask it means preguntar. Ask significa preguntar. Si yo le digo ask to her, pregúntele a ella, o ask to him. Pregúntele a él. Ask. Ask. Dice, pregunta, pregunte y responda. Answer y respuesta. Responder. Ask and answer these questions. Pregunte y responda estas preguntas acerca de las fotos. Miren, de las pictures. Here we have four pictures. Here in number one, her name. Is Claire. Her name is Claire. In second. Number two. Their names are Toshi en Noriko. Toshi is his en noriko is her. Aquí estamos usando eh, varias, varias estructuras de las clases que hemos estado viendo. Their names. Sus nombres son, miren, their names are. Sus nombres son Toshi en Noriko. Toshi is his, and Noriko is her. Now, his name is Bill. In number three, his name is Bill. And number four, her name is Katie. Her name is Katie. Okay. I need two volunteers one boy and one girl. Please. Volunteers. Byron. Okay, but thanks, Byron. And I need a girl. You can do it. You can do it. Byron, dígame el nombre de alguna chica que quiere que participe con usted. Uh, I have María to... Lima. María Lima. Thanks, Mary. <laughs> <laughs> ok, María. You are very smart, María. Okay. ok. Vaya, van a hacer esto. Miren, aquí dice. Paid work. Paid work es pareja, trabajo de pareja. Ask and answer. Pregunte y responda estas preguntas acerca de, la, de las fotos. Y number one. Y number one dice: ¿Is Claire wearing a green suit? Va a ver la foto y va a ver si Claire está vistiendo, está usando un traje verde. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Va a ser positiva o negativa? La respuesta correcta, ¿verdad? Positivo o negativa, pero respuesta corta. Va a usar la short answer. Respuestas cortas. Ok. Eh, Byron, ask to Maria for question number one. Is Claire wearing a green suit? A green suit. A, a yes, es yes. Yes, she's. Is It's ok o no the rest of the class? Los demás de la clase van a votar si está bien o no la respuesta. Yeah. Está yeah. bien o no la respuesta? Yeah. Yeah. Yes. Are you sure? Nadie vota en contra. No. Ok. Now. Number two. Thanks. And number two another volunteer. Another payer. Both. Miguel, Miguel and? and Luis. Thanks, Luis and Miguel. Okay. Luis ask to Miguel Question number two. Si no saben qué dice, díganme sin pena. Y vamos a. Okay. Question no number sé. two. Yo no sé qué dice raincoat. Vaya, la dos, ¿verdad? raincott sí. es una es una, una capa para la lluvia. Dice aquí, sí. Is she wearing a raincoat? Sí. ¿Está ella usando una capa para la lluvia? Ella, ¿verdad? Estamos hablando de ella. Is she wearing a raincott Ok, Luis. Pregúntele a Miguel. Hágale esta pregunta, la número dos. Is she wearing a raincoat? Is she wearing a raincoat? No, I not. Este, ¿Cómo sería ahí? I, no. No, I not. No, I not. Oh. Sería she. Ah, llevaría siempre la she. Yes, porque como estamos preguntando de <laughs> ella, ella, le dice. Is ah, she sí. wearing a raincoat? Está ella vistiendo no, una capa not. para la lluvia. No, she's not. She ¿Vaya she's miren not. Aquí vamos a poner los dos negativos. No, she's not. O, oh. no, she isn't. she isn't. ¿Recuerda que vimos las dos formas? Yes. Yes, ¿verdad? Vayan. No, she isn't. Excellent. Another volunteer. Maybe Jonathan and let me see. Abigail, okay. okay. Abigail ask the the questions to Jonathan number three. Is she wearing high heels? Uh, just, uh, sorry, mm -hmm. it's about Claire, right? Yes, it's about Claire. Okay. Is she wearing okay. high heels? Yes, she's. Yes, she's. Excelente. Ok, another volunteer. Another volunteer. ¿Quién me falta que no he mencionado? Que ahora hay pocos conectados, ¿verdad? Sí. <laughs> ya se tomaron vacación antes de tiempo. Día del pago. <laughs> ah, pues andan oh, celebrando. Bueno. Ok. <laughs> now, ¿a ah, por pues las mismas parejas. ¿Recuerdan <laughs> con quién iban? Ok. Los primeros, ¿quiénes fueron los primeros? Byron y Mary. Okay. ok, Mary. Ahora, ¿quién preguntó la vez anterior? Byron. Entonces ahora pregunta a María, a Byron. Ok. Number four. I, ok. ¿Artoshi y Noriko wearing swimsuits? Toshi y Noriko

¿Cuál era la otra pareja? ¿Next? Miguel. Miguel fue, ¿verdad? Miguel en... ¿Quién más? Luis. Ok, Miguel en Luis. Vaya, ahora pregunta Miguel. Miguel, pregúntale okay. a Luis la número 5. Are, are, they... they... are, ¿Are they.? ¿Are they wearing shorts? ¿Are they wearing shorts? They are... Yes, they are. Excelente. ¿Another pair? ¿La otra pareja? me? Okay. Ok. Jonathan era, ¿verdad? Jonathan y... Ya, yeah. diga yo. Ok, ahora le pregunto lo opuesto. Ok. Uh, okay. ¿Are they wearing sunglasses? Yes, they are el eh, admisi no. no no yo no le veo lentes ustedes sí a no. ellos no verdad no they no, are Ajá. Oh, yeah. <laughs> no they are not they vamos a poner the, no uy no they are not o oh. No, they aren't. Ok. ¿Otra pareja? ¿Quién sigue? Byron, ¿verdad? No. Ah, repetimos, ok. Sí, es lo mismo. Yes, que yes. Tengo, solo vemos siete. Yes. Ah, okay, okay. ok, Pregunto. Yeah. Is, is Phil. Wearing gray pants. His name is Bill. Mm -hmm. Okay. Yes, he is. Yes, he is. Okay. Next, la otra pareja. For number eight. Luis y Miguel, ¿verdad? Sí. Okay. Pregunte Luisito. número 8 Is he wearing a brown shirt? ¿Is he wearing a brown shirt? A brown shirt. Eh, Pregunta si está usando una camisa marrón, ¿verdad? Sí, dice que sí tiene una camisa marrón, sí. Uh, yo veo que no hay no, not. Eh, right. yo, ¿Cómo no? Fíjese, yo veo que sí, sí. mire. Sí. La otra vez. sí, ajá, como sí, pero tiene tiene sí tiene una. Entonces ¿Cómo sería Sería, eh, yes, they... ¿Sería yes. ¿Cómo sería? Estamos hablando de él. Ajá. ¿Cómo sería la respuesta? Yes, are. No, él dice. No. Is he wearing? ¿Está él usando una camisa marrón? y es he is. Yes, his. Oh, yes okay. his, como estamos hablando de él, oh, él sí. entonces decimos yes his, sí, yes, él está usando. La clave aquí es Miguel, cuando le preguntan con así, ah, mire, is he está él, le dicen, usted va a contestar oh, sí. con el he, <laughs> si le preguntan con el chi, él, va a contestar con el de ella she. Okay. si es el de va a contestar con el de y yes they are, ya, esta oh, es la clave, uh, yeah. yes, <laughs> Estoy okay. Vaya, okay. 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 You're welcome. Another, la otra pareja? Okay. Is he wearing a tie? Yes, he is. Yes, he is. Another? La otra pareja? Yeah. Okay. Uh, is Katy wearing boots? No. No they are not.

She si wearing la coat? Is Así she es. wearing mm. coat? no she she's a not. no 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 not. not. es corbata, ¿verdad? Cot, yes. no 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 corbata. Coat eh, es como uh, como uh, era saco, creo, uh, ¿verdad? Uh, uh, abrigo, uh, yes, Abrigo, uh, no she's she not no, she's not. oh, no, she isn't. or, no, she isn't. okay. the last one, la última. okay. is she wearing a hat and gloves? is yeah, she wearing a hat and gloves? yes, she is. excellent. estas son las respuestas cortas y largas. En este ejercicio aplicamos muchas técnicas. ¿Cuáles son? El uso del su de ella, del su de él, del su de ellos. ¿Ya? Her name, su nombre. Their names, sus nombres. Sus nombres son el ar que es para plurales. Their names are, sus nombres son. His name is, su nombre es, Peel, el su de él, el his. Her name, su nombre, el su de ella. ¿Ya? Aplicamos esta estructura. También aplicamos de cómo elaborar las preguntas con la fórmula correcta. Las preguntas utilizando el. El ING, miren, utilizando el ING. La otra que hicimos es practicar las respuestas, las yes, no questions, que son estas cortas. Yes. Todo eso iba incluido en este ejercicio. Do you have any questions to me? Question? No. It's clear. Is it clear? ¿Yes? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Sí. Yes. Yes. ¿Yes? O alguien que tenga alguna duda no tenga pena y pregunte. Porque él, tal vez la misma duda la tenga también algún compañero que no, no ha preguntado, ¿verdad? ¿Todo bien, Miguel? Sí. Sí. Yes. sí. Ok, vaya. Vamos con otro ejercicio. Ok, here the, ya estuvo ese. Vamos a hacer este. Vaya aquí dice. Exercises. Write. In your notebook. O oh, vamos a hacer este primero mejor. Vamos a hacer esta de interview. Y después vamos a hacer este. Vaya aquí. Interview. Interview, it means entrevista. Es una entrevista, interview. The instructions are match the questions with the answers. Then practice with a partner using your own information. Dice que traslade la pregunta con la respuesta. Después... Practique con un compañero usando su propia información. Por ejemplo, here in number one, what, ¿dice? Are you from Malaysia? Are you from Malaysia? ¿Cuál sería la respuesta? Vean, lean esta y vean cuál es la mejor, lo que mejor le queda aquí. ¿Cuál letra sería en la número uno? Hey. B B Dice are you from Malaysia? No no sería vi porque aquí dice yes she is. Sí ella es dice, pero aquí le está preguntando a usted. Are you? La, ¿Eres la, tú la, es usted de de Malaysia? De Malaysia. ¿Cuál sería? No I'm esh. not. Miren, no I'm no, not. No, no, no. I'm from Thailand. Island. No, dice yo no soy, yo soy de Tailandia. No, mi... And then here is letter H, H is the answer. Letter H, tell me. Eh, me retiro de la clase. Ah, yes, yes, you told me, yes, yes. there okay. is no problem, bye bye. okay, have a nice vacation, bye. nos vemos el, el lunes, lunes... No, de esa semana que viene no, tenemos vacación. Hasta el próximo lunes, lunes 10. Pueden practicar en la plataforma. Nos vemos hasta el, el, el lunes 10 de abril. Toda, toda esa semana que viene tenemos vacación. Ah, okay. yes, no nos vamos a conectar, nos vamos a conectar hasta el lunes 10, el próximo lunes 10 de abril. La recomendación okay. es que repasen la plataforma para que vean la, las clases que vamos a tener y sea más interactiva. Yeah. Perfect. Okay. Have okay. a nice vacation, Good Byron. Good night. Good night. Good night. Okay. In number two, where are you and your family from? C. Sí. C. Sí. Letter C. Where well, we are from Mexico. We are from Mexico. Okay. it's letter C is correct? For number three. What is your hometown like? Hometown like. Dice like, A. recuerden que es, es como, como describe, cómo describe el lugar donde nació o, o su lugar. Letter A. A. Leather A. It's it's very beautiful, this letter A. Excellent. Another. Next question. Is English your first language? Yes. F. F. Letter F. F. Yeah. F. yes yes Yes. Yes. F no, le dice. letter f. letter f. no, it's not. it's spanish. number five. who is your best friend? B. letter d. B. letter d. excellent. letter d. my best friend is kevin. next question. Are, are your classmates Brazilian? Are your classmates Brazilian? ¿Son sus compañeros de clase de Brasil o brasileños? ¿O es su compañero de clase e. brasileño? Y e. uh -huh. Yes, they are. Letter E. Yes, they are. Next question. How old is your best friend? How old is your best friend? G. Letter G. He's nineteen. And the last one, la última, is our teacher from the U.S. B. Letter B. Letter B. C. Yes, she is. Ok, letter B. Now, do you have any questions for this information? ¿Está claro o tienen alguna duda? No, está claro. ¿Está claro? ¿De vocabulario? ¿De vocabulario is okay. o tienen alguna duda? No. No. Ok. Now here we have the last exercise for today. The instruction. Write in your notebook five questions in the present continuous using the following verbs. Play, listen, read, eat and wear. Dice que escriba en su cuaderno cinco preguntas. En el presente continuo. Escriban solo tres porque ya te, nos faltan ya casi siete minutos. Tres, tres, preguntas usando estos verbos. Pueden escoger aquí play, listen, read, eat, and wear. Where cualquiera de estos. Haga la pregunta. You have uh, three, minutes, three minutes, tres minutos. Play, listen, jugar, escuchar, read, leer, eat, comer, and wear, usar o vestir. Try to remember the formula. quien vaya terminando me dice ok uy jonathan yeah. ok jonathan can you tell me your first your first uh, question please Okay. okay. Uh, are they listening rock music Are they listening rock music? Excellent. Another is she playing basketball? Is she playing basketball? And what last, else? Is the is he eating a Mexican food? Is he eating Mexican food? Excellent. Okay, Thanks. okay. ¿Quién más ha terminado? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mary, can you tell me please más? Yes. ¿Quién Okay. Is he playing football? Is he playing soccer? Football, me dijo, verdad? Yes. Okay. Football is, is soccer. Okay. Is he playing soccer? What else? Is she eating eating breakfast? Is she eating breakfast? What else? And are we wearing shoes? Are we wearing? shoes excellent mary congratulations thanks another hi okay tell me abigail is she wearing jeans is she wearing jeans another are they listening in the class are they listening in the class? Uh, is he reading a book? Is he reading a book? Reading a book? Excellent. Congratulations. You're right. Now, another. ¿Quién más terminó? Did you finish? Yo, Luis. Ok, Luis, tell me. Are they wearing the bicicleta? No sé cómo se dice. Are they wearing Ajá. bicycle? Mm -hmm. En este caso, eh, no vamos a ponerlo como, como usar bicicleta. Porque esto, wearing, es solamente para cuando usa ropa. Cuando no. viste lo vamos a, a, a hacer solamente para vestirse eso significa el verbo vestir en este uh -huh. caso podemos decir montar bicicleta right. ajá se dice montar montar bicicleta se dice bike pero bike es así mira quiero ver bike se dice quiero ver montar our they Ahorita aquí, ver uh, drive. Ahorita le digo. Vamos a utilizar otro verbo, el verbo montar. Ahorita le digo. Vaya, es montar, el verbo es, es así, mire, ride significa montar o subirse a una bicicleta. Ride. Pero con el verbo ing, vamos a ponerle riding. Le eliminamos la e y le ponemos la ing. Esto es otra de las reglas. Pero eso no se los he dado todavía. Pero aquí sería riding a bike. Dice: ¿Están ellos montando una bicicleta? Así sería. Ok. Another. Sí. Tell me another. La otra. ¿Am um, I eating dinner? ¿Am I eating dinner? ¿Cómo sería la pregunta? Um, ¿Cómo es una pregunta? I, Am I, I, ¿verdad? ¿Am uh -huh. I eating dinner? ¿Estoy comiendo ya la cena? Ok, another. ¿La otra? Is she running? Este, hoy no sé si se dice. Yes, is she what? Running, corriendo. Running. corriendo. Uh -huh. Ah, va. Entonces le decimos, is she running? Running at the moment, en este momento, ponga, podemos decir, o si no, right now, ahorita, right now, ahora. Ajá. o podemos ponerle en este momento, is she running? In this moment? Uh -huh va así o si no okay. le podemos dejar solamente y she running está corriendo está ella corriendo okay. ya porque estamos preguntando por la acción en el momento ya is tired. Uh -huh. vaya o at the moment también puede ser ¿Eh? at the moment at the moment okay now ¿quién me falta You, Miguel. ok Miguel tell me uh, they are dancing Baez, aquí sería como es una pregunta sería are they dancing okay, are they. están están ellos bailando ok are they dancing porque es una pregunta el verbo to be va al inicio la otra Miguel uh, he is playing the piano de piano. De piano, ahí sería. Is he. Is he? Playing de piano. Está él tocando el piano. Vaya, is he. Mire porque es una pregunta, el verbo tu viva al inicio. Is he playing de piano? La otra. Uh, uh, are they going on a trip? Are they going? ¿Qué me quiere decir? ¿Are they going? De, ellos de están Ah, van de viaje. Ellos van de viaje, puede decir. Entonces pongámosle traveling. ¿Are no, they bien. traveling? Aquí ve. ¿Are they traveling? ¿Están ellos viajando? ¿Puede ser? Sí. ¿Ya? ¿Están ellos viajando? Sí. ¿Are they traveling? Ok, excelente. Nadie me falta, ¿verdad? Ok. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Cualquier duda ya saben que pueden escribirme. Recuerden que mañana más a más dar a la medianoche tienen que enviar todos los ejercicios de la plataforma. Si no okay. los han hecho, por favor, empiecen ahora para que lo manden mañana temprano y no esperen hasta última hora. Porque cualquier cosa puede pasar, que se vaya la luz, que llueva, aunque ahorita no es así, ¿verdad? Pero se le puede ir la luz y van a dejar de, de mandar la información. Entonces... Es una, un consejo sano, no dejar las cosas a última hora, sino que háganos ahora, si es posible, o si no, mañana temprano y lo envíen y ya se quedan libres, ¿ya? Eh, traten de estudiar, de repasar siempre en su vacación, aunque sea un poquito, ¿verdad? Para que no se les olvide. Y nos vemos el lunes 10, no esta semana que viene, sino que hasta la próxima, hasta el lunes 10 de abril. Okay. ok, disfruten sus vacaciones, enjoy your vacations, tengan mm. mucho cuidado, cuiden a su familia, cuídense ustedes, and see you next Monday. Ok, okay. okay. bye bye, bye. God bless you, good night. thanks, you too, good night, bye bye. Bye bye.